¿Qué onda, banda? ¿Cómo andamos? Bienvenidos, bienvenidos, banda, a este gameplay de Resident Evil 3 Nemesis. Como ustedes saben, lo hemos intentado jugar en stream. Lo intentamos jugar en stream, pero pues no salió mal, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezarlo otra vez. Vamos a empezarlo otra vez. Todos los streams que se hagan de los juegos clásicos como Resident Evil, cosas así, pues se van a estar subiendo aquí. Y ustedes los van a poder ver en el canal de YouTube. Obviamente esto, o este se está subiendo por el hecho que nos falló bastante en stream. Entonces aquí lo vamos a intentar jugar otra vez, o al menos hasta la parte en donde nos falló. Vamos a aventarnos toda la campaña. Estos juegos casi siempre se acaban en 2, 3 streams, banda. Entonces, sinceramente, no es como que sea, pues, tanto el pets, vea. Oh, cuánto horror. Cuánto. Farewell to my life. Farewell. Adiós a mi vida, adiós a mi casa. Esta es mi última oportunidad de sobrevivir. Vamos a darle un traguito al juguito mágico. Y ahora sí que se suelten los pinches zombies a la verga, compa. Me quemaste mi depa, culero. Ojo que aquí solo se va a jugar hasta la parte. Bueno, este capítulo debería ser hasta la parte en donde. En donde pues lo dejamos. Ay, cabrón. En la parte en donde lo dejamos. Y ya en stream seguiremos jugando, ¿no? Entonces, mínimo es para que. Para que. Pues como lo pensaba subir directamente de Twitch a YouTube, pues no se vea cortado, no se vean las transiciones que hicimos porque se nos chingó. Pues así lo subimos, banda. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Sin embargo, me siento aliviada. Sí, su pinche madre, banda. Sí, su pinche madre, banda. Este capítulo va a durar como unos 10 minutos, más o menos, banda. Vamos a recoger esto. Spray de primeros auxilios. Fíjense que el sonidito del menú y cuando seleccionas algo y esas cosas siempre me gustaron, banda. Me gustaron bastante, ¿eh? No se los voy a negar. Vámonos ya, speedrunners, banda. Abrimos aquí. Vamos a agarrar esta llave. Ajá, la llave del almacén. Aquí tenemos dos polvoriñas. Sí, lo quiero guardar. Y aquí vamos a equiparnos ahora sí aquí chido, banda. La metralleta, sinceramente, a mí no me late tanto, así es que la vamos a dejar aquí. La máquina para hacer munición, los manuales. Vamos a dejar estos tres y vamos a dejar la pólvora aquí. Ok, nos tenemos que... Solo por gusto me voy a llevar la escopeta. Y aquí me voy a llevar la Magnum, banda. Sí, sé que no he ocupado mucho la Magnum. Al menos, inclusive cuando jugaba las primeras veces, siempre era como que el arma que guardaba hasta el final. Como en los últimos, los últimos momentos. Decía, pues, chance y la cupe, chance y no. Así es que mínimo nos llevamos esto, banda. Y nomás para mamonearle, vamos a equipárnosla. Ay, no, qué tonto. Ahí está, nomás. Nada más para mamonearle, banda. ¿Has usado Wardrobe? Ok. ¿Quieres descartar? Sí. Son muy pocas balas de esta madre. Me sorprende que toda la Raccoon City estaba, o sea, eran como... pabellones largos. Según yo aquí se levantó un cabrón.
Okay. Venid por mí, hijo putas. Ay, cabrón, la descacacacas. Güey, no mames, creo que está. Según yo, la Magnum te apunta directamente a la chompa. Según yo. Y de aquí. Según yo, de aquí también sale algo. Creo que si regresamos salen perros de aquí. No estoy seguro, pero algo se mueve ahí medio culerón. Este güey se va a revivir. Obviamente en los juegos de antes era más fácil saber qué cabrón se iba a revivir y cuál no. Nos quedan dos balinis, banda. Dos balinis. Era más fácil saber qué cabrón va a levantarse y qué no, pero bueno. Gajes del oficio, banda. Aquí en el stream me espanté. ¡Ay, cabrón! ¡Órale, perro! ¡Órale, en las meras patas! ¡Órale, en su chompa! Espero pinche YouTube no nos censure la verga, compa. Por andar metiendo... matando zombies. A lo güey. ¡Ay, cabrón! Recogemos esto. Aquí al ladito lo que encontramos es otra escopeta, si es que no. Fíjense que estuve viendo que a mí se me trababa el juego con el primer emulador. Bueno, en el stream se me trababa. Por el hecho de las memory cards. O sea, al momento de que un emulador emula, vaya. Tienes que tener todos los elementos de esa consola por si tú los quieres utilizar en determinado momento. Yo no podía estar utilizando la memory card porque dentro de ese emulador... Ay, güey, ya me hiciste gastar una bala. Dentro de ese emulador no tenía la BIOS para Windows 10. A 64. Y también no tenía lo que era los archivos de la memory card. Por eso, cuando yo me metí a intentar salvar la partida con la memory card, pues no me daba banda. Pero esperemos que ya ahorita ya. Bueno, lo que estuve probando con este emulador es que ya lo di, así es que vayamos. Ahora, culero. Órale. Ay, güey, sigue vivo. Espérate, culo. Patadita. Órale, perro. Pinches patadas, una bien cagadona. Aquí, déjenme. Ahí está. Vámonos así, banda. Turututum, turum, turututururum. Este güey siempre en la cinemática tiene un chingo de vida. Tres escopetas, aguanta el compa. Aquí nos dice el Barry que prácticamente todos vienen por los miembros de Stars. Para los que no sepan, dentro del universo de Resident Evil, los Stars son una subdivisión de la policía de Raccoon City. Que es bastante especial, vaya. Es como una categoría aquí más arriba de lo normal, vaya. Es como si fuera un policía. Un policía y luego la Guardia Nacional, ¿no? Que no son militares, güey. Son policías disfrazados. Es algo así. Según lo dice mi viejito cabeza de algodón, el ANLO. El ANO. El ANO. Si ese güey lo dice, es verdad. Ay, cabrón, aguantó. Órale, perro. A ver, aguante ese perro.
Me sorprende porque los speedrunners, para perfeccionar tiempos, casi siempre acaban el juego al menos una vez al día, ¿verdad? Yo he visto speedrunners de Resident Evil 3. Creo que es un juego que sí lo puedes ir, pues sí puedes ir mejorando como que tus tiempos. Pero te cuesta, banda, te cuesta. Yo me acuerdo que lo jugaba, yo lo llegué a jugar 3, 4 veces en al menos 2 semanas. Eso era cuando yo tenía el PSP. Se me trababa esta madre. Eso era cuando tenía el PSP, banda. Ay, culero. Venid pa' acá, weón. Venid pa' acá. O sea, yo. Eso era cuando yo lo llegaba a jugar en PSP. Y no mames, o sea. Era algo majestuoso, güey. Jugarlo una y otra vez. Y eran de esos juegos que. Tostaditos saben más sabroso, güey. Y eran de esos juegos que no te llegaban a aburrir, mando. O sea, lo podías jugar una y otra vez. Inclusive podías jugar el modo mercenarios. Y no te aburría, banda. Y aquí vamos a usar esto. O sea, tú podías llegar a jugar el modo mercenario para desbloquear armas y cosas así. Y no te aburría. Era. El juego era bastante bueno en realidad, banda. La neta. Según yo, por esta parte nos quedamos. Órale, perro, más respeto. Órale, perro. Órale, culero, más respeto. Ah, hijo de puta, sigue vivo. Ah, mamoncita, sigue vivo ese güey. Según yo, con las pólvoras que nos daban aquí en los safe rooms, sí se podía, como que hacer más munición. Uy, necesito liberar espacio. Por si no saben cómo está el pedo de las hierbas en el Resident Universe. Las hierbas verdes te curan como tal vida, las rojas son potencializadoras y las amarillas son para cuando te infectas con el virus. La más fuerte que se puede hacer para curar son dos verdes y una roja. No, tres verdes creo. Después se puede hacer esta que es como la verde con roja que te potencializa ahí leve. Y la más mezclada es una amarilla, una verde y una roja. Con eso te curas el efecto de envenenamiento, te potencializa los efectos y pues también te curas. Y hablando de pólvoras, puedes hacer balas de Magnum. Según yo, tienes que mezclar una roja y una amarilla y te da un azul. De ahí tienes que mezclar otros tres de la misma manera. Y al final solo mezclas las tres azules. CCC. C más C más C. Y te da las balas de Magnum. Pero no mames, manda. Cuesta un huevo. Cuesta un huevo, la verdad. Voy a dejar esto aquí y esto aquí. Ya que no lo necesitamos. Banda. Listo. Pero bueno, banda, hasta aquí le dejamos al stream, al video. Yo creo que voy a seguir subiendo los demás capítulos que subamos en Twitch, que hagamos stream en Twitch o en YouTube, para que pues, se vea aquí el miedo, ¿no? Pero cuídense mucho, chicos, nos vemos despuesito. Un besito a todos, adiós.